Zorre, landaida Andrea, zure da Bueno, e, eh, banan banan joan gonaz galderei eh, erantzuna emoten. edo eh? zein kasutan, bai azpimarratu, ba amen guztiok esan duzuena ez. Eh? Eh, makumen kontrako indarkeria berdintasun ezaren, bueno, ba latzena eta gogorrena dala. E, eh? uste dut, eh, honetan danok gaudela ados, e, planteatu dugu baita ere berdintasunaren alde egiten dugu zen pauso guztiak emakumen kontrako indarkeriari leku gutxiago ustea dala, uste dut honetan danok gaudela ados. E, berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lan egin behar dugu emakumen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko uste dut honetan ere ados gaudela eta hau kontuan izan da Eh, es decir, la Ley Vasca para la Igualdad eh, fue una ley pionera, eh, se aprobó en el año 2005 con anterioridad a la Ley de Igualdad Estatal. Eh, una ley de igualdad que ya en aquel momento eh, tuvo la visión de incorporar en ella un apartado específico para hacer frente a la violencia contra las mujeres a través del capítulo 7. Es la única ley en todo el Estado que contempla de manera conjunta la igualdad y la violencia contra las mujeres. Ahí se está reforzando el vínculo al que hace referencia el propio Convenio de Estambul y al que hacía referencia posteriormente. Porque el convenio de Estambul es posterior al año 2005 y decía que los estados tienen que regular teniendo en cuenta esa vinculación. Eh, nosotras planteamos esta propuesta que integra los, las dos cuestiones, la igualdad y la violencia contra las mujeres, en una única norma, porque nos parece que de esta manera estamos trasladando un mensaje claro a la sociedad y es que la violencia contra las mujeres es la consecuencia de la falta de igualdad y que en la medida en la que todos y todas trabajemos para construir una sociedad más igualitaria, estaremos trabajando para conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Esto estaba en el, los orígenes de aquella ley del año 2005, pero es cierto que los tiempos han cambiado, como bien se ha hecho referencia en la mesa. Afortunadamente, en los últimos 15, 20 años, este ha pasado de ser un problema privado a ser un problema que consideramos público, y esto tampoco ha sido de casualidad, sino que ha sido gracias al trabajo del movimiento feminista, asociaciones de mujeres, instituciones, entidades, que durante muchos años han trabajado mucho para que esto fuera así considerado. Y para que la violencia contra las mujeres y, y el reto de terminar con ella sea algo que nos interpele a todas las personas que componemos esta sociedad. Dicho esto, es verdad que, como digo, en este año 2018 pues tenemos nuevos retos ¿no? a los que tenemos que enfrentarnos. Hacíamos referencia al Convenio de Estambul, al hecho de que hijos e hijas sean víctimas directas de la violencia contra las mujeres, la ley del Estatuto de la Víctima infinidad de cuestiones y desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y entonces, una de las preocupaciones y de, que tenemos es que eh, bueno, no queremos contribuir a desvincular esa eh, conexión que es eh, ineludible entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Entonces, nos parecía que esta propuesta eh, que planteamos eh, dar respuesta a este objetivo que consensuado, yo creo que común, que todos y todas nos hemos marcado, de trabajar a favor de una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres. Ahora, bueno, pues serán los partidos quienes decidan si esa propuesta les parece la adecuada o no. Pero a nosotras, y en línea con todo el trabajo realizado en Euskadi eh, nos parece que es la propuesta una propuesta adecuada. Eh, es cierto que en otras comunidades autónomas se aprueban leyes específicas de violencia contra las mujeres pues porque en sus leyes de igualdad no hacen ninguna referencia a medidas o cuestiones eh, relacionadas específicas eh, a eh, bueno, pues atajar la violencia contra las mujeres entonces, bueno, yo no pongo en cuestión esos caminos que se han llevado a cabo en otras comunidades autónomas donde hay leyes paralelas, están por un lado las leyes de igualdad y por otro lado las leyes eh, para erradicar la violencia contra las mujeres. La cuestión es que en nuestra comunidad autónoma en Euskadi eh, este no ha sido, esta no ha sido la trayectoria, ha sido una única norma. La que ha contemplado ambas cuestiones y por eso y en línea a esa trayectoria, pues hacemos esta propuesta que es innovadora, entiendo transformadora en la medida en la que será la única norma en todo el Estado que contemple eh, ambas cuestiones, como digo, en una única norma y con ello se esté adecuando al Convenio de Estambul y a otros retos y desafíos que tenemos pendientes. Eh, se hablaba, la señora Bengoechea. Hacía referencia, bueno, pues a que efectivamente eh, en el origen de la violencia contra las mujeres está la falta de igualdad y esa falta de igualdad está, eh, bueno, pues enraizada en las mentalidades y en las maneras de pensar de muchísimas personas y por ello la necesidad de reitero trabajar eh, por una sociedad igualitaria para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Eh, por eso, mmm, bueno, pues con la propuesta que hacemos, también estamos reiterando, reforzando ese mensaje. Ese mensaje mmm, algunas personas creen que no tiene nada que ver la desigualdad con la violencia contra las mujeres. Con la propuesta que hacemos, lo que hacemos es precisamente reforzar que mientras no consigamos o construyamos una sociedad igualitaria, no vamos a tener una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Y efectivamente, eh, con ese objetivo, dentro del el instituto se llevan a cabo eh, diferentes programas que, si algo los ha caracterizado, es que han sido eh, constantes y permanentes en el tiempo. Programas a los que he hecho referencia, como el programa coeducativo NAICO, que se puso en marcha en el año 2003 para educación primaria y que está dando eh, buenos resultados, donde se está trabajando no solo con el profesorado y el alumnado, sino también con las familias. Eh, también, por mencionar, el programa Beldurbarik de prevención de la violencia eh, sexista entre eh, la gente joven, eh, trabajando o posibilitando o dando herramientas a las chicas que contribuyan a su empoderamiento y trabajando también con los chicos para que pongan en cuestión los modelos de masculinidad imperante. Eh, otros programas, el programa Guisondus, que trabaja específicamente con los hombres para que bueno, pues vayan eh, cada vez teniendo más formación en materia de igualdad, implicándose en estas cuestiones y sobre todo para que se conviertan en agentes de cambio en la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres. Bueno, evidentemente somos conscientes y aquí se ha dicho que estamos ante un problema que es estructural, que es multidimensional y evidentemente eh, los datos lo que, lo que nos muestran es que tenemos que continuar trabajando, cada cual desde nuestro ámbito de, de implicación, bueno, pues para eh, precisamente eh, contribuir a la construcción de una eh, sociedad eh, más igualitaria. Eh, la señora Rojo hacía referencia a, mm, al planteamiento que se hace de la parte judicial, ¿no? O que nos, bueno, eh, le puedo decir que recientemente hemos tenido una jornada eh, que precisamente lo que estamos haciendo es evaluar los estándares de calidad de atención a las mujeres víctimas de violencia y, y en ella pues, eh, participó una jueza eh, con la que tengo bueno, pues mucha relación y está muy implicada en estas cuestiones y en un momento... Bueno, pues le, le trasladé el planteamiento, cuál era nuestro planteamiento y ella, por ejemplo, estaba totalmente de acuerdo en la necesidad eh, de vincular la falta de igualdad con la violencia contra las mujeres y que la violencia contra las mujeres es la consecuencia de la falta de igualdad. Pero no sé en general qué opinión tendrá el poder público, o sea, el poder eh, judicial en cualquier caso eh, bueno pues eh, yo lo que diría es que la propuesta que se hace mmm, eh, no rebaja en ningún caso el objetivo que ustedes se han planteado de una eh, normativa que contribuya a la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque lo que se propone es una ley y lo que va a mm, llevar adelante, en contestación a otra pregunta, va a exigir que se lleven a cabo todos los pasos que requiere eh, cualquier otra ley de cualquier otro ámbito. Entonces, es una propuesta diferente, eso sí, a lo que se pueda estar haciendo en otras comunidades autónomas, pero yo creo que esa no es la razón para, eh, bueno, pues eh, desestimarla, porque si hacemos esa propuesta, es mmm, porque es una propuesta que va en línea y consonancia con eh, nuestra anterior, eh, con nuestra Ley Vasca para la Igualdad y con el trabajo realizado en este ámbito en todos, estos, en todos estos años. Como digo y reitero, la propuesta que hacía de una ley para la igualdad de mujeres y hombres y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en ningún caso... En ningún caso tiene eh, ninguna, eh, ninguna pretensión de, de rebajar el objetivo común y consensuado de erradicar la violencia contra las mujeres. Al contrario, al contrario, lo que pretende es que sea una oportunidad para reforzar las políticas de igualdad y para que podamos... Eh, continuar eh, construyendo y avanzando una sociedad igualitaria para que eh, logremos, eh, como digo, una sociedad eh, libre de violencia contra las mujeres. Eh, por parte de, de Podemos, la señora eh, Macazaga eh, nos hacía alguna referencia a cuanto, eh, al, al, en relación al proceso participativo y a los... Eh, hacía ella referencia a contratiempos que haya podido haber. Teníamos una limitación de tiempo impuesta por el Parlamento, lo cual no nos obliga, o sea, no nos permitía hacer el proceso participativo que nos hubiera gustado y hubiéramos deseado. Si toman como referencia el último plan para la igualdad que se ha aprobado, hemos llevado a cabo un proceso participativo de prácticamente un año. Entonces eh, teníamos las limitaciones temporales marcadas por el Parlamento para poder ofrecerles una respuesta en torno al trabajo que estábamos haciendo. Y en ese sentido, bueno pues eh, lo que hemos hecho ha sido las, los encuentros hemos mantenido los encuentros a los que he hecho referencia en mi anterior intervención en los tres territorios, eh, pusimos también en marcha eh, la plataforma online, y eh, nuestro objetivo o nuestra pretensión es continuar eh, trabajando en este proceso participativo, entre otras cosas, pues porque de toda esa información que hemos recabado de las reuniones que hemos realizado, creemos que tenemos que hacer una devolución. Una devolución de esas conclusiones que no hemos podido hacer por las limitaciones del tiempo, pero que sin duda. Sabemos y somos conscientes de que la tenemos que hacer y en esa devolución, sin duda, bueno, pues vamos a intentar eh, que, eh, reforzar esa, esa participación, porque las primeras interesadas en que sea una participación amplia, pues somos nosotras, ¿no? Lo hemos dicho al inicio de la intervención. Creo que es muy importante que haya un consenso importante, político, ciudadano, de los movimientos, etcétera, pues para que esta ley tenga o esta propuesta tenga. eh, pues un recorrido importante, ¿no? E, eta gero, eh, EH Bildutik Oiana Etxebarrietak, Etxebarrieta andereak e, aipatutakoaren inguruan, eh, bueno, eh, aipatu da prozesu parte hartzailearen inguruan, eh, komentatu dotzelan zelan, ba, ez geneukanez, ba, ezin izan dugula egin nahi genuena, baina uste genuen ba, zerbait esan aurretik ba, konsulta hori egin behar genuela. Ordun e, batxarroietara eta aplikatibo informatikora mugitu, mugatu da, baina bai e, orain gure dogula, e, bueno, gure dogula lortutako informazio guztioi ba, eurekin e, kontrastatzea eta horren ondoren ba, informazio gehiago jasotzea eta alden neurrian ba, mugimendu feministaren e, parte hartzean digago bat e, lortzea. E, bai, prozesu guztiei honetan e, adituekin ere batzarra euki, batzarrak euki ditugu, eta, bueno, momentuz e, txosten hauek e, barneko e, balana egiteko eta e, erabili, erabili dira, e, gero planteatu duzu e, bueno, uste dut mm, E, gutxi gora bera egindako e, galderei erantzun e, dodala. Eta, bueno, gero, bueno, ba, eman zuei ere, zuei ere guzti hoi, eta, bueno, ba, esan dodan bezala, ba, orain zuen esku geratzen da, eta zurok erabaki beharko duzue, ba, egiten dugun e, proposamen hau ondo ikusten duzuen, ala ez, baina hori bai, azpimarratu nahiko nuke, e, 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 dugula, e, oza, ez dugula, osa, gure helburuetan ez dala ino inozegon e, danok e, dostu dugun eh, elburu garrantzitsu hori eh, ba behar den modun eh, behar den moduko erantzun bat ematea. osea pro, egiten dugun proposamen ba, proposamena legea da hm? eta lege batek behar dauen eh, edo behar dituen fase guztiak bete beharko ditu eh, memoria ekonomikoarez gain Osonde ezkerrik asko